Amigos de Miami, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Los saludo desde Medellín, Colombia, disfrutando, por supuesto, de la ciudad de la eterna primavera, pero también de la versión número 29 de Colombia Moda. Quiero decirles que han entrado más de 56 mil personas, 11 mil compradores en este último día que está a poquitas horas de terminarse. Pero, por supuesto, en este momento nosotros queremos mostrarles algunas curiosidades, esas historias de vida de los emprendedores colombianos que, por supuesto, se han disfrutado esta, la versión número 29. Así que vamos a ver la siguiente nota. Démonos una vuelta por Plaza Mayor de Medellín. Aquí lo que más importa es disfrutar, comprar, negociar y conocer las últimas tendencias de la moda. Es el Imperio Paisa en un evento que lleva 29 años paralizando a la ciudad de la eterna primavera. Veo muy buen ambiente de negocios, veo muy buenas conferencias en el pabellón del conocimiento Inexmoda UPB y, por supuesto, el talento que hemos visto en las pasarelas ha sido espectacular, así que muchas razones para estar contento, imprimiendo optimismo a este país y sobre todo al sistema Moda de Colombia. Cuando uno va a asistir a Colombia Moda, piensa dos veces qué ponerse para cada desfile o pegarse una escapadita. La verdad, aquí se encuentra de todo, desde lo más sencillo hasta lo más llamativo, pasando por lo colorido o hasta un poco extravagante. ¿En qué debe pensar para su outfit? ¿En qué debe pensar? No confundir Colombia Moda con Halloween. Quiero que me expliquen cómo se vienen ustedes con este outfit, de qué se trata. Pues no sé, quería verme como futurista, visionario y como aportarle mucho a esta propuesta estética. ¿Cómo estoy luciendo hoy? Hoy llevo una falda trucos, llevo una blusa de satín y así súper afro. Súper feliz por celebrando el Día Internacional de la Mujer Negra. Y en cuanto a lo que se ha desarrollado, hemos tenido conferencias, talleres, más de 70 desfiles con una asistencia de cerca de 11.500 personas por día. Y todo el tiempo nos acompañó un clima perfecto. Más de 28 grados llenaban cada espacio de esta feria y eso hacía que aumentara el calor y envolviera con una magia a aquellos empresarios que llegaron de otros países para negociar con nosotros, los colombianos. Perú está aquí en Medellín porque vamos a negociar con los colombianos. Así es. Mira, algo bien interesante, tenemos una delegación de 14 empresarios, tenemos una novedad donde hemos venido con sourcing, ropas de baño, ropa de bebé, que es parte de la demanda que tenemos aquí de Colombia, y también denim. Entonces es algo bien interesante porque uno dirá, oigan, ustedes han venido y están con algunos puntos que son bien competitivos con Colombia. En Colombia Moda, hasta una diseñadora caleña, Isabel Caviedes, trajo al propio Mickey Mouse a desfilar en su pasarela. Y mire, y recorriendo Colombia Moda, encontramos a una caleña que vino con la magia, pero esta no es cualquier magia, es la magia de Disney en las pasarelas. Sí, la verdad estoy muy feliz de presentar esta colección, sobre todo en Colombia Moda, que aquí inicié yo, en el Cubo, y más de la mano de Disney y con este personaje que para mí la verdad es un icono de la cultura pop, que es Mickey Mouse. Bueno, intentamos sacar a Mickey de su sueño, de su vida de fantasía y traerlo a la urbe, a la ciudad, entonces va a ser una propuesta totalmente urbana. Yo soy una diseñadora que estoy muy influenciada por la música, entonces tenemos una propuesta y una puesta en escena muy linda y esperamos que les encante porque de verdad estamos muy emocionados con esta propuesta. Bueno. Pero ustedes quieren ver también belleza, piel, cuerpos de infarto, modelos que dejan a sus visitantes prácticamente sin respiración, y ponerse en sus zapatos no es fácil, aunque uno lo creyera. Y para ser modelo, digamos en Colombia Moda, que hay que tener cuerpo. Actitud, toda la actitud del mundo y pues cuerpo y altura. Sí, no, de cuerpo yo sí entro en pérdida porque miren aquí mi compañero. No, no, todo es cuestión de actitud. Si le metes la fe, puede salir bien. ¿Cuántas horas del gimnasio? 2 horitas diarias por salud. No, yo sí me quedo con mi barriguita, vea, porque los fofisanos también estamos de moda, ¿o no? Sí, claro. Todo depende ya de la actitud y las ganas que uno le quiere meter a eso.
Una feria que, escuchen bien, dejó hasta 200 millones de dólares en negocios. Todos sus 10 pabellones estaban prácticamente llenos y sus cerca de 400 expositores hicieron grandes alianzas. Colombia Moda 2018 abrió los ojos de sus visitantes para llenarlos de más allá de lo evidente en la moda colombiana. Amigos de Trendeando, pues hemos terminado nuestro viaje aquí en Medellín. Gracias a todos los paisas que nos acogieron con ese gran cariño. Esperamos que hayan disfrutado de los sitios emblemáticos y, por supuesto, de la moda que ronda a todos los antioqueños. Nos vemos en otra oportunidad y continúen, por supuesto, con lo mejor de Trendeando. ¡Hasta pronto! ¡Chao!